está? Buenas tardes. Y lo asustamos. Y pues después de una asustadota que le dimos al Matías. ¿Cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre porque venimos a visitar este lugar que ya nos lo habían recomendado mucho. Y pues sí, efectivamente estamos en este lugar que ya le traíamos ganas porque tiene muchos muy buenos comentarios. Sí, como pudieron ver ya en el título o como pueden ver a mis espaldas, estamos en el hotel Dos Playas Faranda. Algunos de ustedes nos habían pedido que hiciéramos alguna opción como más económica, que ya no fuera algún hotel todo incluido. Bueno, no sé, sí, este también está incluido, pero más bien un hotel así de 5 días. Ni de 5 estrellas, así que decidimos venir y probar esta opción y por supuesto platicarles nuestra experiencia. Y pues para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana, yo soy Damián, y pues este muchachito que está aquí jugando, que ya no le gusta el sol, que ya quiere el agua, se llama Matías. Y pues nos dedicamos a hacer este tipo de viajes. Y pues nos dedicamos a hacer, ese es el reto, que lo digan ustedes. Y pues nos dedicamos a hacer este tipo de videos, ya saben, para que no perezcan en el intento, sepan qué hacer y sobre todo, no se los chamaquen en el intento. Así es de que, no se diga más, sí. ¡Vénganse! Chavos, y pues este es un hotel 3 estrellas que se encuentra situado en Playa Tortugas, que es un lugar que es muy famoso aquí en Cancún. Y ahí mismo en Playa Tortugas está el ferry que los lleva también para Isla Mujeres. Así que aquí a un ladito está este hotel. La verdad es un hotel muy, muy pequeño, pero es muy acogedor. Y pues aproximadamente tiene 158 habitaciones. Chavos, un dato muy importante y que también nos sorprendió mucho es de que en 2021, según TripAdvisor, este hotel recibió un premio de Traveler Choice. Eso significa que está muy chido los comentarios, que toda la gente dice que está muy chido el hotel y que vale mucho la pena. También ahí mismo en la página de TripAdvisor, yo le digo así, no sé cómo se diga en inglés. Bueno, ni yo, pero yo digo TripAdvisor. Este hotel está calificado como el número 48 de más de 250 hoteles aquí en Cancún, así que no está en tan mala posición. Entonces imagínense estar en un posicionado en uno de los primeros lugares para hacer un hotel de 3 estrellas. Eso habla muy bien de él. Chavos, un dato muy importante es también la parte de late check-in y check-out y todo eso. Bueno, el check-in es igual que en la mayoría de los hoteles, como a las 3 de la tarde. Bueno, aquí es a las 3 de la tarde y el check-out a las 12 del día. Sin embargo, si ustedes quieren hacer late check-out, pueden hacerlo, nada más que si tiene un costo de $20. Esto se refiere al uso de la habitación, es decir, que si ustedes quieren seguir utilizando la habitación, tienen que pagar esos $20 posteriores a su salida del hotel. Pero si ustedes quieren seguir utilizando las instalaciones y dejar sus maletas en resguardo, sí se puede hacer. Y pues lo pueden hacer hasta la hora que sea, nos dijo la muchacha que incluso hasta las 10 de la noche. Y pues entonces aquí pueden comer, desayunar, cenar y todo eso. Incluso también, si llegan antes, también les dan su brazalete y pueden desayunar aquí sin problema. Así como con Gabriel de la Palma. O como Betty la Fea cuando está soñando con Don Armando, que están corriendo en el campo y así. Sí, doctor. ¿Qué tal que se me olvida algo para comprar aquí? Ya saben, como en la mayoría de los hoteles, este hotel también cuenta con tiendita, un mini market en donde ustedes van a encontrar cositas que seguramente se les pudo haber olvidado, como que el champú, la pasta, así ese tipo de cosas. Incluso venden así como dulcecitos, les digo, porque pues yo tuve que caer en lo de los dulces porque entré con Matías. Y la verdad, los precios no son tan altos como en otros hoteles. De todos modos, aquí afuera hay una farmacia del ahorro también, por si se les olvida algo. Está, o les duele algo. Está caminando, entonces no hay ningún problema por eso. Chavos, y pues el hotel cuenta con esta área que es especialmente, pues obviamente, para los niños. La verdad, hemos visto que muchos hoteles las tienen, sin embargo nosotros normalmente no las visitamos porque pues estamos más en las áreas acuáticas, pero ahorita que pasó Matías, inevitablemente tuvimos que hacer esa parada técnica. Hay un espacio donde hay como resbaladillitas, los columpios, las casitas chiquitas como para niños más chiquititos. Este lugar está exactamente junto a las canchas de tenis. Chavos, sí, pues sí, efectivamente este lugar también cuenta con gimnasio. Para el lugar que es, este gimnasio es algo como un plus. Solamente pueden estar 2 personas al mismo tiempo ahí adentro. Pues es un gimnasio muy pequeño. De verdad, yo no sé si alguien de ustedes venga a un gimnasio en sus vacaciones, pero pues para los fitness, aquí está la opción. Chavos, y pues una de las cosas que leímos sobre este lugar es que son famosos por sus pizzas y hamburguesas que tengo aquí a las espaldas. La verdad, el día de ayer probé la pizza margarita y hoy probé la hamburguesa y ambas están bien, bien ricas. Se las súper recomiendo. Yo creo que de verdad estas hamburguesas y estas pizzas es una de las cosas más famosas de este hotel. Así que si vienen aquí, no duden en probarlas porque están bien, bien buenas. Chavos, y pues hemos llegado a una de sus partes favoritas. Estamos en la playa. Este hotel está situado en Playa Tortugas, que se caracteriza por su color y por ser una playa ideal para niños. Así que con ustedes, la playa. Perfect.
chavos, y pues sí, efectivamente, esa es la playa que les decíamos, es Playa Tortugas. Aquí por lo general viene mucha gente, si ustedes quieren venir aquí también es una muy buena opción. Es una de las playas que siempre les hemos recomendado, que no hay olitas, no hay nada, está súper tranquila y pues la verdad está súper, súper chida. Vean, aquí también hay más camastritos de aquel lado y pues el hotel es todo esto. Ya les había dicho que está justo a un lado del Hotel Riu Palace Península, pero sin duda alguna la playa aquí siempre está bien, bien chida. Chavos, y pues ahorita estamos en la otra zona de snacks. Hay dos zonas de snacks. Una está en una piscina que está como del otro lado del hotel y ahorita estamos de este lado del hotel que está aquí frente a la playa. La verdad, este snack tiene una vista muy bonita. La playa está como dividida en dos partes porque tiene como un muelle en medio, pero si ustedes la ven de enfrente, del muelle a la derecha está como que, bueno, al menos ahorita, un poquito de sargazo y se ve como un poquito más revueltilla el agua, pero del lado izquierdo se ve mucho más bonita, más clarita, y de hecho aquí es donde hay ahorita más personas. Y pues aquí en este lugar de snacks pueden encontrar hamburguesas, ceviches, aguachile, nachos. Pueden encontrar también cóctel de mariscos para aquellos que son amantes de los mariscos como yo. Este lugar lo van a encontrar abierto de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Chavos, y pues ahorita nos encontramos en la zona, como en la última zona del hotel. Aquí es donde está el restaurante de especialidad mexicana que se llama Cielito Lindo. Y en esta zona hay tres albercas. Dos de ellas son de una profundidad estándar. Ya ven que siempre es como de 1.40, 1.50, 1.60 a lo mucho. Y hay una que sí es para niños, que sí alcanza a pisar Matías y todo. Y pues también desde aquí tienen una vista muy bonita de la playa, así que es una de las mejores zonas para que ustedes descansen, se relajen, estén en una alberquita, súper tranquilos, disfrutando de esa vista. Chavos, sí, pues esta zona es, yo creo que la mejor de todo el hotel. Es la que está pegadita aquí a un ladito del río. Aquí vemos todos los camastritos, el agua súper tranquilita, está ideal para los niños. Esta es una zona que ya les habíamos dicho, donde están las tres albercas restantes. Y pues aquí hay servicio de snack, hay servicio de bebidas y todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que esta zona es la que no deben dejar de visitar del hotel. Chavos, y pues esta es otra zona de alberca donde aquí hacen todas las actividades acuáticas. Ya saben, el voleibol, el yoga, el aquaerobics. Aquí se hacen todas esas actividades. Esta es una de las albercas. En el hotel tienen en total 5 albercas que hemos visto nosotros. Y pues también aquí hay una parte de camastritos y todo eso. Entonces aquí la van a pasar súper, súper chido. Chavos, y pues el hotel no cuenta específicamente con una alberca que sea como con jueguitos para los niños y así, pero cuenta con un pequeño parque acuático que está en el mar. Aquí la verdad la playa es muy tranquila, es ideal para niños, y pues aquí optaron por poner juegos como inflables en el área de la playa, y la verdad que está, o sea, para los niños no tan chiquitos, está muy, muy padre. Chavos, esta área es totalmente gratuita, no tienen que pagar nada, ya está incluido con su reservación. Y pues nada más, si quieren darle por ejemplo una propinilla a los muchachos que andan por ahí, nos dijeron las personas de aquí, siempre andan como al pendiente con salvavidas y todo eso, entonces está muy chido. Chalecos salvavidas en esa zona es obligatorio. Entonces pues ya de 9 de la mañana a 5 de la tarde ustedes pueden venir a esa zona. Yo creo que es una de las pocas zonas que hay aquí en Cancún que tiene este atractivo de jueguitos en el mar. Chavos, sí, pues ahí al frente vean nada más, se ve Isla Mujeres y el azul turquesa característico de este lugar. Vean nada más, esta zona también es parte de los camastros, como una zona de cementito y todo ese show. Está a un ladito de las letras, de hecho también aquí hay un letrerito de por si se quieren sacar una fotito, ya saben, y no vayan hasta Playa Delfines. Y pues esta zona es de camastritos, entonces imagínense echarse una piña colada aquí con todo esto, está de lujo. Chavos, sí, pues despuesito de la otra zona de alberca, que es la otra alberca que les comentábamos, donde están las hamburguesas y las pizzas, hay esta zona también de camastritos, ya nada más, ¿qué tal? Es igual frente a la playa, pero es en una zona como más bajita frente a los jueguitos de inflables. Chavos, sí, pues esta es la habitación que nos tocó, vean nada más, ahí es la entradita para la Playa Tortugas, ahí donde dejan el estacionamiento y todo, entonces desde aquí podemos ver todo esto, pero pues esta es la habitación que nos tocó, la 1401, y pues se abre con llavecita de tarjeta, y pues esta es la habitación. Gracias, joven. Y pues tienen sillita para hacer el trabajo, mesita, escritorio para hacer el trabajo, un espejo para las mujeres, una tele para las películas, sillita para la maleta, y pues este es el closet con burrito del año 2001, planchita del año 1992, ganchitos aterciopelados para la ropa, caja fuerte para los valores, frigobar dentro del closet, vacío, cajoncitos para la ropa, lamparita 1, lamparita 2, un buró para las cosas, una cama king size, un Picasso, air condition, teléfono del año 1999, cama para Matías, y pues de este lado el baño, toallitas para bañarse, el trono, la luz, la luz.
secadora para las mujeres. A huevo. A huevo. Espejito para las mujeres. Accesorios para el baño. Regadera súper equipada. Un mueble para lavarse las manos. Chavos, sí, pues esta es la habitación. Empezamos por el baño y luego los accesorios y luego el espejo y luego el lavamanos y luego la secadora y luego el trono de este lado. Y luego salimos para acá para la habitación. Encontramos el closet. Luego encontramos la tele, el mueblecito. Hay alguien ahí escondido. ¡Ayuda! Y pues que ya sale de ahí. Y pues continuamos con la habitación, la cama de Matías, la otra cama. Y pues entramos a la vista. ¡Vean nomás! ¡Qué vista, señores! ¡Qué vista! ¿Qué es esto, por Dios mío? No tiene balcón ni nada, pero tiene una puerta. Chavos, y pues esto que les acabamos de mostrar es una habitación sencilla, es muy, muy sencilla, pero la verdad tiene todo lo necesario. Hemos estado muy cómodos aquí, no les va a hacer falta nada aquí. Bueno, a lo mejor unas cervecitas en el refri nada más. Esta cama que ustedes ven a mis espaldas, nosotros la solicitamos. Bueno, de hecho les preguntamos si no tenían como servicio de cunas, porque queríamos que pues Matías durmiera aparte, porque la verdad es un loco tremendo para dormir. Entonces yo dormir con dos locos para dormir, pues no es de Dios. Entonces pedimos una cuna y nos dijeron que no tenían cunas como tal, que aparte ya no iba a caber. Y nosotros así, ¿y usted cómo sabe? Entonces nos dieron la opción de otra camita. Dijimos, pues bueno, pero la verdad que nos dieron una super camota. Es como una cama individual. Y pues lo que hacemos nosotros es pegarla aquí con nuestra cama. Ahorita está ahí así porque pues en el día está ahí y en la noche está acá, sí, pegada a nuestra cama. Esta es sin ningún costo, solamente solicítenla en la recepción. Chavos, y pues el hotel también cuenta con servicio de spa, que va desde los 30 hasta los $75. Así que aquellos que quieran venir y relajarse y darse un masajito, pues aquí el precio no es tan alto, porque hay algunos hoteles en los que se dice uno, ¡ah, caray! Y ahí mismo en el servicio de spa también tienen lo de las trencitas, para aquellas personas que les gusta hacer trencitas, o para los que sí les alcanza el cabello para trencitas. También tienen lo de tatuajes de henna o henna, o no sé cómo se diga. Así que este es un buen lugar a costos no muy altos, en donde pueden venir, relajarse o hacerse trencitas o hacerse un tatuaje. Chavos, sí, pues esta es la segunda zona de albercas. Está justo enfrentito de donde hacen las pizzas. Y hay un bar también a un ladito. Ya saben, una piña colada en este lugar. Está también a un ladito del restaurante tailandés. A lo mejor las albercas no son como que muy grandes, pero hay 5 y yo creo que en cada una de ellas siempre encontrarán una muy buena opción. Por ejemplo, esta zona es la de las hamburguesas y las pizzas a la leña, que ya dijo la vez que están súper, súper ricas. Chavos, y pues si quieren venir y no hospedarse, para aquellos que les gusta ir a los hoteles con day pass, pues este hotel sí cuenta con esa opción. El day pass es de 10 de la mañana a 5 de la tarde y tiene un costo de $899 por adulto, y los menores pagan a la mitad. Y pues entonces yo creo que les conviene mejor una estancia aquí en el hotel, una noche. Porque, bueno, sí, una noche, porque a lo mejor pues disfrutan un poquito más. Sí. Pero si hay alguien que tiene así como que prisa o algo y le gusta el day pass, pues este también es una opción. Chavos, sí, pues en cuanto a licores, ahí hay, este que es tequila, ¿verdad? Sí. Tequila, hay tequila, ron. Licores de sabor. Y licores de sabores. Entonces, aquí las bebidas no son premium, pero no sé, ¿una borrachera la recomiendas aquí o no? Ya saben, unos hoteles bien chingones acá, pura deliciosura. Chavos, y pues sí, efectivamente, también tenemos que decirles de la comida. La comida es algo muy bueno para estar en este hotel. La verdad, esperábamos como que la comida pues normalona o así, pero de verdad, lo que se lleva las palmas de oro es el restaurante tailandés y el mexicano. Increíblemente, la comida está muy buena. Para el precio que es, este hotel está de muy buena calidad. La verdad, nosotros nos pusimos a leer como las opiniones que tenía el hotel antes de venir, y lo que más leímos es acerca de su comida. O sea, que no solamente nosotros lo decimos, lo dice muchísima gente acerca de su comida, que es rica. Las hamburguesas, las pizzas que tienen aquí en los snacks, de verdad que se las recomendamos bastante. Y sin duda alguna tienen que ir al restaurante comida tailandesa, que de verdad está bien, bien rica. El chef que cocina ahí, que se llama Wilbert, de verdad que felicidades, porque el toque, el sazón, tiene a la vez como un sabor como de restaurante, obviamente, porque pues es comida no mexicana, sino pues tailandesa, pero tiene a su vez un saborcito como casero, o sea, como que te lo preparó así la abuelita, la mamá,
o así. O sea, está muy, muy rico. De verdad que se los recomiendo bastante. Esa sopita de pescado que preparó, de la mejor sopa de pescado que me he comido yo. Sí, yo. Eso lo reservan solamente en el restaurante Las Iguanas. No hay tanta afluencia, así de que lo pueden reservar ese mismo día y sin problema pueden ir. Y pues también la parte del servicio. El parte del servicio es bueno. Hay unos chicos que también se esmeran mucho y es muy bueno, pero el servicio es bueno. Y pues en categoría de 3 estrellas, este hotel en la zona hotelera es un hotel muy bueno y muy barato. De verdad nos sorprendió bastante. Pensábamos que la verdad iba a estar un poquito más abajo de su calidad, pero para ser 3 estrellas yo creo que debe ser un 4. La playa está increíble también. O sea, todo está muy bueno. A lo mejor la parte de la deficiencia es la habitación, pero si solamente vienen a dormir y a descansar, está bien, bien chido. Aparte, como les dije, para aquellas personas que quieren estar en zona hotelera, en un hotel a pie de playa, que quieren tener sus comidas, o sea, su todo incluido, pero quieren algo que sea económico y que puedan ustedes aparte salir a hacer tours, pues creo que este hotel cumple con todos esos requisitos. Sí. Chavos, sí, pues ya saben, pueden reservar este hotel o todos los hoteles de la Riviera Maya, de Mazatlán, de Los Cabos, de todo eso. También tenemos tours en Los Cabos, en Vallarta y todos los tours de aquí de la Riviera Maya. Así es de que ya saben, ya tenemos nuestra propia agencia de viajes, se llama Chavos Vlogs Viajes. No se dejen engañar por ahí. Esta es la original, esta es la chida y aquí abajito son los únicos contactos oficiales que ustedes pueden tomar. Así es de que este hotel, ya saben que si ustedes lo reservan con alguien más, les va a salir en este precio. Pero si lo reservan con nosotros, les va a salir súper ultra mega baratísimo. Aquí está. Y ya les incluye el vuelo. Eso es también lo chido. Solamente saliendo de algunas ciudades. Si quieren salir de otras ciudades, pues por ahí también se los podemos cotizar. Todo, traslados, hotel, vuelos, hotel todo incluido, playa súper chida. Así les va a salir. Chequen también las fechas y es desde este precio. Normalmente las promociones de los hoteles son por tiempo limitado. Sí. Y el costo que ponemos es por persona. Para que cuando ustedes vayan a reservar, tengan muy presente eso. Y también que si ustedes dicen, bueno, yo quiero ese precio, pero en Semana Santa o en época de Navidad, obviamente pues son las épocas más altas y este precio no es para esas fechas. Sí, así es de que ya saben, muchas gracias a los que ya reservaron con nosotros, están de lujo, namasté, y los queremos ver viajar. Muchas gracias por este video, los queremos un chingo, namasté, y los queremos ver viajar. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Muchas gracias y a la bimbo. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye. Ay, una flor. Qué bonita flor.